Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación de Sensaciones, que además cumplimos ya el 10º aniversario, por lo tanto es una fecha para estar satisfechos y contentos por la celebración que vamos a tener en este núcleo del Médano, que ha organizado la Concejalía de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, que se encuentra también la responsable a mi derecha, que es doña Yanira González, con la colaboración del Consejo de Denominación de Origen Abona, que también tenemos a don Manuel Rodríguez, que está también presente en esta rueda de prensa. El Ayuntamiento de Granadilla Abona hace este tipo de actividades con un objetivo muy claro, que es la potenciación del sector primario y de la economía de nuestro municipio, y que también sirva para que los comercios, los restaurantes de la zona se vean beneficiados de un acto tan importante como es Sensaciones, en este caso Sensaciones de Verano, pero lo hacemos también a lo largo del año con diferentes iniciativas. Una como esta, que se ha consolidado con el paso del tiempo y que también iniciamos en la anterior etapa y que, como decíamos, cumple ya una década, pero que no solo se consolida, sino que además pues innova, como este año vamos a tener. Yo lo que voy a hacer es decirlo brevemente en qué va a consistir y luego la propia concejala del área va a dar los datos y, como no, pues con la participación de don Manuel. Como decíamos, un claro objetivo de la potenciación de nuestro sector primario. Si echamos la mirada atrás, hace unos años nos dábamos cuenta con que los jóvenes, por decirlo, aquellas personas que ya no tenían de mediana edad en adelante, sí es verdad que estaban un poco alejados del sector vinícola de nuestra tierra. Hoy en día tenemos más personas expertas que conocen este sector, que incluso lo utilizan como una forma de trabajo y de generar economía para su familia y dan puestos de trabajo. Y eso ha ocurrido en los últimos años gracias también a los consejos denominadores, a la ayuda institucional y evidentemente también a este tipo de actos, porque lo que ayuda es a que vengan personas, lo conozcan, no solo sirva de una forma lúdica, sino, como decíamos, también de promoción de nuestra cultura, porque al final nos habla de nuestro pasado, de futuro y de presente. Buenos días a todos. Con este Sensaciones Sabores de Verano es verdad que cumplimos 10 años de celebración. Lo que pensó como un pequeño evento que apoyaba lo que fue la Ruta de la Tapa o en aquel momento el plan gastronómico de apoyo a la gastronomía de los abrigos, se ha ido consolidando año a año y hoy en día pues es un evento, como bien ha dicho ya el alcalde, consolidado, fuerte y además ejemplo para otros municipios que quieren iniciarse en este tipo de eventos. Para festejar este 10º aniversario hemos elaborado y organizado unas actividades para el día 1 y 2 de agosto en la plaza aquí donde nos encontramos del Médano, y hablamos de que el día 1 de agosto desde las 8 de la mañana va a haber la apertura de carpas de venta de nuestro mercado del agricultor, donde sabemos que vamos a obtener y podemos comprar productos como son nuestros quesos, nuestras mieles, nuestras verduras, nuestra repostería. Al igual, también a partir de las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día va a haber talleres de concienciación medioambiental, que, como bien dice el alcalde, queremos fomentar que haya cuidado y se respete el medio ambiente, tanto en las consumiciones, como vamos a hablar de aquí que tenemos cerca la playa, los océanos, los plásticos. Y también va a haber talleres relacionados con los productos locales. En este caso vamos a hablar del tomate y del gofio. Aquí tenemos que destacar y la colaboración del Molino de Gofio de Granadilla, que siempre también lo tenemos presente, igual que nuestro mercado de agricultor y nuestra lonja. También queremos hacer mención, y aquí ya le pasaré después la palabra a Manuel Rodríguez, representante del Consejo Regulador, porque vamos a realizar catas de vino, también habrá cata de mieles y cata de aceite. Paralelamente a estas actividades, el 1 de agosto, vamos a nombrar la novedad de este año y hablamos de un guiso marinero que a las 10 de la mañana se pondrá al fuego de la mano de nuestro chef, que siempre colabora con nosotros, Juan Carlos Clemente, y que además va a ser ayudado por colectivos del municipio en cuanto a la preparación. Este guiso marinero, y como bien ha dicho el alcalde, pues estamos hablando de que va a estar realizado en un caldero que contiene más de 3.000 kilos de producto. Y sí es verdad que vamos a ponerle un precio solidario de 1 euro por degustación, que va a poderse degustar a partir de las 8 de la noche,
para poder pues ayudar a esos colectivos que tanto hacen por los vecinos, como en este caso es Prominsur, el AMPA del Colegio de Montaña Roja, de Montaña Pelada, el IES Médano y la Asociación de Mayores de nuestra Mercedes de Roja. Todo esto, y como ya saben que Sensaciones siempre nos gusta que haya también músicos locales, va a ir acompañado de un concierto que recomiendo, que es de Mujeres a la Voz al Mundo, espero no decirlo mal, y también me gustaría decir que es Claudia Álamo y Belce Rodríguez quien van a interpretar con su timple. Pasando ahora al día 2 de agosto, tenemos que decir que también desde las 8 de la mañana va a haber aperturas de estas carpas de la venta de productos locales. También va a haber talleres de concienciación y en este caso también va a haber una muestra y exposición del programa de formación de garantía juvenil de Agrícola 2018 que se desarrolla en nuestra finca municipal ecológica Las Crucitas. Nos van a mostrar pues, el trabajo que hacen día a día, llevan 11 meses y nos van a mostrar cómo trabajar en la finca y qué productos se pueden encontrar y cómo ellos elaboran pues, todos los productos que van a traer para que degustemos. Muy bien, pues buenos días. Ya poco me queda que decir de lo que han apuntado el señor alcalde y la señora concejala, pero sí decirles que, el Consejo Regulador de los Vinos de Abona siempre ha apostado por este tipo de formato, por esta unión entre la gastronomía y el vino. No se concibe una sin la otra, evidentemente. Y sí es cierto que también hemos contribuido al consumo responsable. Hablando aquí con el alcalde, antes decíamos que hace 20 años un chiquito joven no se acercaba a una copa de vino, parecía una cosa mal hecha, ¿no? Más feo. Y sin embargo vemos que si promovemos un consumo responsable de vino, se beberá mejor, se beberá más responsablemente y con más comedido. Por lo tanto, creo que ya ese objetivo creo que está logrado. Otra de las cosas importantes que el Consejo Regulador apuesta promoviendo, diríamos, el consumo de vinos responsablemente, es que se dan a conocer unas marcas de vino que habitualmente no están en los círculos comerciales, bodegas pequeñas, cuyos escaparates aquí, muchas de las marcas que hoy son conocidas, pues nacieron, su conocimiento nació en esta fiesta del Médano, ¿no? Desde hace los 10 años que llevamos, ¿no? Una novedad que nadie ha comentado es que este año hemos querido, como novedad, implementar que lo de una denominación de origen invitada. Y hemos optado por empezar primero con nuestra isla hermana y cerquita, que es La Gomera. Por lo tanto, vamos a tener aquí el día 2 una representación, una carpa con una representación de los mejores vinos de la isla colombina que van a estar aquí representados ese día. Si surge bien la idea, pues podemos en años sucesivos pues seguir invitando a otras islas, a otras denominaciones de origen y demás.